Stefan Kramer, si te llega esta reacción, ponte a hacer una gira y apuesto que llenas, brother. Mi gente linda, ¿cómo están por aquí, Xenecol? Seguimos dándole a Stefan Kramer. En esta ocasión, vamos a verlo imitar a Ricardo Arjona. Y esto, por lo que veo, fue en Viña del Mar en 2008, señores. Hace muchísimo tiempo. Vamos a ver qué tal él se desenvolvía e imitaba a los artistas en ese tiempo. Apoya este canal solamente dejando tu like y suscribiéndote. Comenta qué otra reacción tú quieres que yo haga de otro artista, del mismo Kramer. Así que ya tú sabes. Vamos allá, mi gente. Estaba bastante nervioso allá atrás. ¡Wow! Me temblaban las piernas. Las tres. He estado acá. Y esta canción se la quiero dedicar a una mujer que me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó que 1 + 1 es un excelente cereal para comenzar el día. Y las mujeres se pasó ahí. Reúnen en células de zinc, se toma un café, se fuma un cigarrito y comienzan a hablar de su tema favorito, mal de nosotros. Pero difícil le va a ser a ustedes, las mujeres, encontrarse con un personaje que se pueda plantar justo enfrente, verlas a los ojos. Aquí lo vemos a él caracterizado como que no como en estos tiempos que se ponía prótesis y de todo, sino como un poquito más natural, ¿no? Como más, como sin tanto maquillaje, ¿no? Sí, decirles. Te conozco desde el pelo hasta la... Verlas a los ojos y decirles. Te conozco desde el pelo. Wow. Hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Wow. Es que tienes 20, bueno, tienes 23. Dime si eres... Es que ahí donde te brother me gana. Y es cuando canta también, porque lo hace demasiado bien. Él puede lanzarse como artista. Y él quiere con su propia voz, claro, sin imitar. Porque sabe entonar, no desafina, señores. Qué bueno, mano, qué bueno. Te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad de lo que te amaste. Wow. Loco, que dejaste libertad. Bien. Muy duro. Muchísimas gracias. La siguiente canción que estoy interpretando al maestro se llama Señora de 4 décadas. ¿La conocen? Hay señora de 4 décadas acá. La voy a cantar igual. Esta... ¿Qué coño se pasó, man? ¿Hace cuánto, maestro? Hace 20 años atrás. Por lo tanto, esa señora hoy tiene más de 60. Ya no nos vemos tanto. Es víctima de la gravedad. Señora de las 4 décadas. ¡Bálvaro! Fuego al andar. Su figura ya no es la de los 15. Pero el tiempo no sabe marchitar. ¡Wow! Ese toque sensual. Yo pagaría por verlo. Yo soy de República Dominicana, pero estoy viviendo en Perú. Si traen a Stefan Kramer aquí a Perú, de hecho que voy, señor. Y hasta un blog voy a grabar. De hecho que voy. Espectacular. Fuerza volcánica de su mirar. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años. Idéntico la voz, idéntico. No le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor.
porque no te luce al hacer el amor. Wow. Es que si te hace mucho más de 20. Cierro los ojos y creo que es el artista original. Sucede la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Muchísimas gracias, Piña. Muy duro. Todas las historias, todos los momentos, todas las situaciones, en especial para todos los señores y en especial para todas las señoras. Bravo, señores. Muy duro, señores. Espectacular este brother. Cada presentación, cada show de él me sorprende. Es increíble. Creo que debería empezar a hacer una gira, ya que ha despertado el entusiasmo por muchas personas de otros países y creo que él debería empezar a hacer una gira. Stefan Kramer, si te llega esta reacción, este pedacito que estoy hablando, ponte a hacer una gira y apuesto que llenas, brother. Ya tú sabes, bendiciones. Un saludo para la gente de Chile. Señores, le pido un apoyo, solamente un apoyo, y es que le den like al video y que se suscriban. Solamente con eso apoyan el canal, mi gente. Así que ya tú sabes. Un saludo para mi gente de Chile. ¡Ya!